Hola, ¿qué tal? Soy Salva Reina y esto es Este coche es una ruina. Mira, mira, estas cositas son las que yo estoy buscando. Si tu coche tiene más cosas de estas que cosas normales que vienen en el coche, pues yo soy tu hombre y este es tu concurso, que te damos la oportunidad de conseguir uno nuevo. Venga, voy a buscar a ver si encuentro alguno. El presentador agazapado en el matorral, esperando la llegada del coche. Sí. A ver si viene alguno por ahí. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué, no? ¿Tiene usted coche? Sí, tengo un coche. ¿Y cómo está? ¿Cómo está el coche? Es bien, pero puede ir tirando. Está bien, ¿no? Estamos buscando uno que esté especialmente mal. ¿No conoce? El mío, en este caso no es el mío. ¿Tiene usted coche? Sí. ¿Lo tiene? ¿Está bien o no? Está bien, no le hagas nada. Está perfecto, ¿no? Está perfecto. Bueno, pues nada, venga. ¿Cómo tiene el coche? ¿Bien? Perdone, disculpe. ¿Qué tal? Hola, buenas. Hola. ¿Hacia dónde van? Pues a tomar un café. ¿A tomar un café? Sí. Soy el conductor del programa Este coche es una ruina, valga la redundancia. Y nada, y es que no quiero que os sintáis por aludía, pero este coche es un poquillo. Lo que hay. Aquí tenéis dos pollos que ya me lo contará, la columna que no se retiraba, ¿no? Os venís conmigo, son 7 preguntas y os doy la opción de conseguir uno nuevo. Anda, hombre. ¿Un coche nuevo? Sí. ¿Queréis o no? Que nos va a pitar el Volvo ya. Sí, yo creo que sí, ¿no? O me monto o voy por otro coche. Móntate, que eres muy guapo. Móntate, ¿sí? Móntate. Venga, pues vamos al ataque. Venga, vamos. Venga. Uy, esta ventanilla no se abre, por lo pronto. Venga. Bueno, pues bienvenidas aquí al set de Este coche es una ruina, ¿ves? Blanca. Bueno, porque me has dicho antes que en el coche que te llamabas Blanca, ¿no? Sí. ¿Y tu compañera? Yo soy Susi. ¿Susi? Yo María. Blanca, María y Susi. ¿Qué tal? ¿Bien que soy? ¿Qué soy entre ustedes? Amiga. ¿Capricornio? Amiga. ¿Y a qué dedicáis? ¿A qué dedicáis? Yo soy profe. Ah, ¿tú eres profe? ¿Profe de secundaria? Dale un saludito aquí a tus alumnos, ¿no? ¿De qué materia? Bueno, soy profesora de francés. ¿De francés? ¡Oh, güey, güey! Tengo unos niños estupendos, adolescentes, maravillosos. ¡Un saludito! ¡Hola, chicos! Pero en francés, un saludito en francés, ¿no? No, pasan cosas. ¿Cómo se dice este coche en una ruina en francés? Se voiture, c'est catastrophe. Se voiture, c'est catastrophe. Oui, qué bien suena, ¿verdad? Bueno, ¿y tú, Blanca? Yo soy médico de familia. Médico de familia, bueno, uh-huh. Fantástico. ¿Y Susi? Y yo me dedico a hacer eventos, producción ¿evento? De eventos. Ah, sí. Mira qué bien. Sí. Pues vamos a bueno, por la primera pregunta. No, ¿ya? ¿Tan pronto? No, un momentito, espérate un momentito, porque yo no entiendo esto, ¿sabes qué decir? Aquí hay un hombre dejándose la piel, ¿sabes qué decir? Y estoy diciendo, vamos a por la primera pregunta y ¿vamos? Ustedes, bueno, venga, no, pues no, si, no, si vamos, te apetece, vamos, pues si no tenemos otra cosa mejor que hacer, la verdad que ahora me estoy tomando un cafelito. ¡Vamos a por la primera pregunta! Venga, ¡eso venga, es! Venga, venga, ¡venga, fantástico! Y las opciones de respuesta son... Riazor. Uy, es un campo de fútbol, ¿no? Uy, La Romareda. Susi, toma nota. Ramón de Carranza. Las Gaunas. ¿A qué os suena? A campo de fútbol. Campo de fútbol, ¿no? Campo de fútbol. ¿Qué tal el fútbol? Bien. Yo tengo 4 criaturitas, ¿sí? Y son muy futboleras. Son futboleras. Entonces, bueno, pues a ver, tíos. A ver si te ha pegado algo, ¿vale? Y la pregunta es... A ver, tú verás. Uy, madre mía. ¿Cómo se llama el estadio del Zaragoza? La Romareda. ¿Seguro? Seguro. Bueno, poned la llave en la Romareda si vamos queréis, vais poniendo la llave. Pero vamos a ponerla aquí, que si no... Sí, en la esquina. Vamos a poner... Sí, en la pero esquinita que la vamos se vea a poner, desde casa. No duda, Susi, el Ramón de Carranza, ¿dónde es? Este es de Cádiz. Ah, seguro, sí, es verdad. ¿No? Es que no tengo ni idea. ¿Y el Riazor? El Riazor... Suena del norte. No sé. Bueno, en la Romareda. Are you sure? ¿Dejamos una? Ponla ahí si quieres. ¿El Riazor? Riazor. Yo pondría ahí, pero... No bueno, pero si duda, no duda nada. Si no, yo vos, sí dudo, pero yo creo que... Siete en la Romareda. Yo creo que esto era... Bueno, pues una en Riazor. Una que nos quedamos y una. Y, si no, ¿y la Gauna no? Tienes que poner... ¿La Gauna claro? No, no, suena de nada. No suena de nada. Por eso y no, y no suena... No, yo ¡gol en las Gaunas! Sí, sí, esto sí me suena. Claro, el domingo por la tarde, ¿no? Yo creo que es esta porque se parece a la Rosaleda. ¿Seguro? No, ya si estamos no, ya con los deseos. Bueno, venga, ya está. Yo bueno, iría a muerte. Si no, nos vamos ya. Venga, acabado la primera. ¿Seguro? ¿Seguro? Mira,
¿Seguro? No te escondas, Susi, no te escondas, Susi, que tú eres la culpable de eso. Bueno, pues si es la culpable, pues ya está. Dale un saludito a tu alumno que ya... Digo, por si como te vas a ir, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, bueno, pues ya está. No, yo no me voy, yo no me despido todavía. Que no me voy, que no me voy. ¿No? Venga. ¿Le doy al limpia? Sí, dale al limpia. Sí. Y nos vamos, nos vamos. Han puesto todas las llaves en la Romareda. Le doy al limpia. Y nos vamos. ¿Cómo se llama el estadio del Zaragoza? Da igual, ya que está. La primera. ¡Correcto! ¡Oh, yeah! ¡Corre, corre, trinca, trinca, trinca! ¡Eso es! ¡Eso es! Pone... ¡No, no, no, no! ¡Que ahí son las malas! Aquí, aquí, aquí. Ponla aquí en filita. ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Vale? Y vamos a por la segunda pregunta. ¿Vamos a por la segunda pregunta? ¡Vamos! 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 Venga, fantástico. Segunda pregunta de este coche es una ruina. Vamos al ataque. Una previlla. Y las opciones de respuesta son... Austria. Alemania. Alemania. República Checa. O Hungría. ¿Qué puede sonar? ¿Qué, países, ¿por dónde Europa, va la pregunta? Países, países. Europa, no, sí. Vamos a ver. Y la pregunta es... ¿Con cuál de estos países tiene frontera Italia? ¿Con Austria? Sí. Austria. Yo también. Austria, ¿no? Austria, Austria. Se ha adelantado. Austria, Austria. 6, 8, 8 Austria. Vámonos. ¿Seguro? Vámonos, sí. Sí. No vamos a perder tanto tiempo como antes, sí, ¿no? Sí, venga. ¿No? Yo creo que sí. 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 Estás muy subidita tú, ¿no? Yo no, yo. Ella, ella, aquí, ella. Aquí vamos a lo que vamos. No vamos a perder tanto tiempecito como antes con visto? La bromita. ¿Has visto? Aquí hemos venido a organizar un evento y lo estamos organizando ya. ¿Seguro que no queréis probar? Yo os doy la opción de que no os vayáis tan prontito. Ay, Dios mío, no. Alemania, no. Que no nos líe. Ninguna República, yo tampoco. Hungría, no. ¿Con quién es la frontera? No Italia. Italia. Sí, Austria. Estamos dejando en Austria. Hemos decidido que nos vamos a quedar ahí. ¿Todas en Austria? Sí. Le doy al limpia. Nos vamos. Han puesto todas las llaves en Austria. No han querido dividir ni Hungría, ni República Checa, ni Alemania. ¿Con cuál de estos países tiene frontera Italia? Madre mía. Dios, por Dios. La que ha dicho Italia se esconde, ¿ha visto? Se esconde. La que contesta antes fui yo, ¿te acuerdas? ¿Has dicho tú, María? No, María, ¿te María, ¿te María, María, María. No, le hemos dicho todas, ¿verdad? No pasa nada, venga, vamos. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Trinca, trinca la llave! ¡No la metes en la canaleta! ¡Eso es! ¡Fantástico! ¡Muy bien, muy bien! ¡Este grupo está jugando fuerte! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hemos llegado a la tercera pregunta. De nuevo, todas las llaves, todas las opciones intactas. Este grupo parece que promete. A ver si podemos repartir el coche en este programete. Que vamos a llegar con las 8 hasta el final. No, que, atención, atención, porque Susi dice que vamos a llegar con las 8. ¿No? ¡Qué barbaridad! No hay, es la intención. Aquí... Bueno, pues vamos a por la tercera pregunta, ¿vale? Venga. Tercera pregunta de este coche es una ruina. Y las opciones de respuesta son... Penélope Cruz. Maribel Verdú. Victoria Vera. Victoria Vera o Verónica Forqué. Cuatro actrices. Actrices, ¿no? Española. Bien. A ver qué preguntarán, ¿no? Por premios, o por películas, o edades, o tamaño de pie, número de pie. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Y la pregunta es... ¿Qué actriz tiene más premios Goya? Goya, madre. Pues desde luego, porque mira, esta no. Venga, Susi, vamos esas 8 ahí, vamos esas 8 ahí, Susi. Vamos esas 8 ahí, valientes, Susi. Y Verónica Forqué también. Empezamos a dividir. Aquí ya no la estamos ya. Más. Goya, ¿eh? Goya, Penélope no tiene mucho Goya. Yo creo que no, yo creo que están entre esas dos. Entre Maribel y Forqué. Yo creo que Maribel Verdú. Yo también Maribel. ¿Y por qué? Por la de...
está Penélope, es muda, no. Es muda. Y Maribel Verdú. Yo creo que Penélope no, ¿eh? ¿Tú crees que le han dado tanto premio? Yo creo que Maribel, ¿eh? Ya parece que ese temilla de acabar con las 8 está la cosa. Pero yo te digo una cosa, sí, ya está complicado. Ya está acabado. Vamos a ponerle una Penélope porque no queda ni agua. ¿Penélope no? Hombre, con Almodóvar no la habrán dado. Pero bueno, pero tú por quién apuestas, una llave en Penélope Cruz. Yo apuesto por en Verónica, ¿por qué? Porque me parece que le dieron el laberinto del fauno, también esta muda que hizo que era de Blancanieves, Maribel Verdú. Vamos a ver, a esta le vamos a dejar un 2. Tienen las 8 llaves, pero aquí ya van a perder alguna. No, Penélope. A ver, pero pensemos en los colores ya, ¿eh? Los colores no tenemos ni idea, porque los colores al voleo, los colores no hay regla. Esto es la pura suerte, luego da exactamente igual. Bueno, fantástico. Yo pondría alguno más a la corte. Bueno, pues vamos a poner esas llaves que quedan en juego, las movéis luego. Nos vamos a quedar si con esto nomás, ¿eh? Yo no tiraría tanto. Vuelve, vale, una. Déjame. Pero no puede. Nueva Verónica, ¿por qué? Hombre, yo creo que María vamos Verdú, a poner una en Penélope. Penélope Cruz, a lo mejor antes. Historia Vera parece que no. No. Ya está el más. La verdad más es que María Verdú, 5 llaves. Y esta lleva nada más que 2, ¿eh? Son entre las dos que nos más movemos. Y me da pena porque son muchas. Pero bueno, venga. ¿A Verónica no le vaya a poner ninguna más? No. Verónica es una gran actriz, pero es que yo creo que hace tiempo que no trabaja, ¿no? Bueno, pero es la que tiene más, o sea, que los que ha ganado su carrera entera, no te creas tú, ¿eh? Esta se la había quitado. Y le recuerdo también. ¿Cambia? ¿Ya le recuerda? Yo le recuerdo el laberinto del fauno, me parece, y le recuerdo una cacho muda. Tres. No, ahí, ahí, aquí. Dos. Yo no lo tengo que tú digas. Uno. Mira, como sea Penélope Cruz. ¿Seguro que no queréis poner ninguna más a Verónica? No, que no te líes. Yo lo que iba a ponerle una más a Maribé. No te líes, ya está. Vamos a perder 2, 3 o 5. ¿Vale? Sí, vámonos. 6 en Maribel Verdú y 2 en Verónica. Sí. Bueno, él ha empujado mucho por Verónica. Le doy al limpia. Sí, ¿no? ¿Qué actriz tiene más premios Goya? Va a ser Verónica. Va a ser Verónica. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ninguna más en Verónica? ¿Os doy la última opción? No nos liemos, va a quedar muchas preguntas. Pues va a ser Verónica, venga, vámonos. Bueno, pues ya está, ahora vamos a quedar con 2. ¿Qué actriz te está disfrutando? Tiene más premios Bicho. Goya? Venga. ¡Ay! ¡Ay, qué Verónica Forqué! Mira, mira. ¡Ah! Verónica Forqué. Lo sabía, vamos. Es Verónica, lo sabía. Bueno, nos quedan 2. Más veces no lo podía decir para que luego me digas bicho. No, pero es bichillo. Más veces sabemos que Penélope no es. Trinca las que tenéis todavía. Venga. Eso es. Vale, venga. Mira que os lo he dicho, Mira que os lo he dicho. Ay, he dicho un mogollón de veces. Tiene no, que haber un bicho que su nombre empieza por V, ¿o? Correcto, sí, hubiera sido una buena pista. Sí. Bueno, broma, hemos vamos, superado la tercera pregunta. Hacemos la primera parada en este coche en una ruina, en nuestro trayecto. Y en la primera parada yo os ofrezco 100 euros. ¿Para cada una? 100 euros, esto no es para cada una, no hay un coche para cada una, hay un premio común para... Que ella es profesora de francés, pero no de matemáticas. Claro. Sí. Qué pena, dos. Oh. 100 euros. No, vamos a coger, ya sabes que venga, no vamos a llegar al final, pero no. 100 euros y... ¿No cogéis los 100 euros? No. ¿No? ¿Lo tenéis claro? Clarísimo. ¿No queréis los 100 euros? No. ¡Vamos a por la cuarta pregunta! ¡Vamos! Venga, eso es. Vamos, que todavía tenéis muchas opciones. Vamos, cuarta pregunta. Primera de la segunda ronda. Ahora vais a ver cómo en la segunda ronda os anulamos una de las opciones. ¿Vale? O sea, ahora jugamos solo con 3 opciones de respuesta. Un poquito más fácil. Y las opciones de respuesta son... Goya. ¿Qué museo se pintaba? Velázquez. Otro que pintaba. Y ahí no veo. Murillo. Sí, parece que son chavalillos que pintaban, ¿no? Sí. Pintaban. Algo hacían los chavales, ¿no? Pintaban muy bien. Y la pregunta es... ¿La rendición de Breda? Velázquez. ¿O las lanzas? Eso está clarísimo. ¿Es un cuadro de...? Velázquez. Va. Seguro. ¿Velázquez? Sí. Aquí no queréis... No, una pérdida de plan. No nos haga sufrir. No vale, quieren dividir, lo tienen claro. Cuarta pregunta, 2 llaves en juego. Ante la pregunta, la rendición de Breda es un cuadro de... Han dicho que Velázquez. ¿Le doy al limpia? Ya. Esta sí. La rendición de Breda o las lanzas es un cuadro de... Velázquez. Sí, vale. Totalmente. Murillo no es igual.
Correcto, correcto, esto lo tenéis clara, bien, trinca, trinca, un poquito de felicidad, ¿no? Que parece, es que parece que estáis, pero bueno, es que parece, parece que estáis aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a por la quinta pregunta, vamos al ataque. Ay, por Dios, qué bien. Vamos a ver. Y las opciones de respuesta son... Huelva. Buena gamba. Jerez de la Frontera. Marbella. Suena, ¿no? Ciudades. Andaluza. Andaluza, Tronío. Bonita, guapo, ¿no? Toda. Y la pregunta es: ¿cuál de estas localidades andaluzas tiene mayor población? Toma ya. Será Marbella, ¿no? Pero es que la población de Marbella es muy... ¿Fluctúa mucho? Exacto, fluctuante. Yo estaría entre Jerez y Marbella, fíjate. Sí, yo también. Venga, vamos a poner. Marbella es fluctuante. Ya ve tú, en una llave. Os digo una pistita si me cantáis algo. Pues sí, el toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, pegado de amapola y aceituna, y se acabó. ¡Hombre! Este toro enamorado de la luna, hombre. Venga, ¿cuál es la pista? Bueno, pues la pista es que tiene 212.000 habitantes. Tiene narices la cosa, te voy a dar el toro. 212.000 habitantes. Y os voy a decir la pista que no ha acabado aquí. Venga, ah, venga. Y la segunda, 147.000. Uh-huh. De o sea, las tres. Bastante, o sea, diferencia. Que hay muy poco. No, mucho no. Hay, hombre, hombre, hay mucha diferencia. ¿Ha dicho? 147 y 250. Bueno, 212.000. Pues. Yo. ¿Me vamos para Jerez? Que toro enamorado de ella. ¿Dejamos uno en cada una? ¿Resolvemos? Yo creo que Jerez. Le doy al limpia. Nos vamos a quedar con una, ¿eh? O con Venga, ninguna. Pues nos ¿con una o con ninguna? ¿Qué prefieres? ¿Las ponemos las dos aquí? Bueno, 5, 4, 3, 2, 1, fuera, fuera. Correcto. Venga, Susi, sí, va a seguir este palo, la respeto. No. Pues yo te respeto, Susi, aunque parezca que no, te respeto, tía. Vale. Le doy al limpia. ¿Cuál de estas localidades andaluzas tiene mayor población? ¿Eh? Venga, que no sea huevo. No, no más riesgo. Venga. Venga, venga. ¡Ah! Oye, tita, claro, yo bueno, no tenemos una, ¿vale? Tenemos una. Nada clara. Tenemos una y enseña la llave que te queda, la blanca, solo queda una. Blanca, como tú. Como tú, blanca. Vale, esta no va a dar suerte, esta va a dar suerte, blanca. ¿Cuántas preguntas quedan? Sexta pregunta, queda la sexta y la séptima, ¿vale? Venga. Sexta pregunta. Venga. ¿Vamos a por ella? ¡Vamos! Venga. Ahora que son dos. Cuidado, que te pilla. De nuevo en la segunda ronda hay una opción anulada, ¿vale? Y las opciones de respuesta son... Hulk. ¿Quién es? ¿El verde? ¿El muñeco verde? Verde este. Mr. Hyde. Vale. Sabemos quién son. El hombre lobo. El hombre lobo. Ay, ¿sabéis quiénes son? Porque tenéis... Sí. ¿Son familiares? Hulk era el verde. No, sí, hemos conocido a alguno de ellos. Que hay algún sor, alguna suegra que se puede parecer. Que se pone verde, ¿no? A ver la pregunta. ¿Alguna suegra? ¿Alguna suegra que se ponga el hombre lobo? El hombre lobo. Venga, vamos. ¿Alguna suegra que sea el hombre lobo? O verde, o que se pone verde. Que se pone verde. Bueno. Se pone verde. Y la pregunta es... ¿En quién se convierte el doctor Banner cuando se enfada? Este es doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Es Hulk. Es Hulk. ¿Verdad? Es Hulk, porque el hombre lobo, no se enfada en la luna. En la luna. Entonces, el hombre lobo, a lo mejor, si le pisas una uña, pues a lo mejor se enfada. Claro, ya ves, él y todo el mundo. Correcto. Hulk. Hasta Gandhi, ¿no? Ya ves. Hulk. Yo digo Hulk. Que es Hulk. Y además, ya. ¿Te pillan de ello? Un golpecillo de estos nerdeos chicos, de esos que te dan coraje. Ya sea tú, la madre Teresa Calcuta, que te enfada. Este es el doctor Jekyll y Mr. Hyde, seguro. Ya lo sé. Y este, el hombre lobo, se convertía con la luna. ¿Pero por qué sabes quién es Mr. Hyde? Porque es un libro. Ya lo sé, que es un libro. Y como dice el doctor Banner, digo, pues no, sí, no es el doctor Banner, es el doctor Jekyll. Bueno, mira, tenemos la dale, llave blanca. Dale, la doy. Nuestra jefa es blanca. Y estamos ya todo. Y está todo blanco ya. ¿Me doy el limpia? Han puesto la llave blanca que le queda en Hulk. Le doy al limpia. Dale. ¿En quién se convierte el doctor Banner cuando se enfada? ¿Qué es eso?
¡Habéis llegado a la última! ¡Habéis llegado a la última! Así que vamos a por la séptima pregunta. Pero antes, la última. Habéis superado la sexta pregunta. Esto significa que en nuestro trayecto llegamos a la segunda parada. Y en la segunda parada yo os ofrezco 300 euros. ¿Quién para cada uno? Una. 300 euros. Yo digo aquí que ya hay, aquí sí ya 100 euros para cada una. Aquí, sí, aquí se puede dividir mejor. Aquí salen las cuentas ya, ¿eh, María? No. Bueno, aquí tenéis los 300 euros. Venga, Susi, 300 euros, tú que organizas los eventos, sí. Os vais con esto, con Beza Blanca. Pero nos vamos a ir mejor con aquello, ¿no, Blanca? Sí. Yo creo que sería lo suyo. ¿Sí? ¿No queréis el dinero? Yo creo que no, hemos venido hasta el final. Hasta el final hemos venido. Pues guardamos el dinero y jugamos por el coche a la séptima pregunta. Un poquito de alegría aquí, ¿no? ¡Claro que sí! Séptima pregunta, última pregunta. Emoción, intriga, dolor de barriga. Madre mía. Porque íbamos con 8, ¿eh? Vamos a por la séptima pregunta, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! En esta última pregunta anulamos dos opciones de respuesta, ¿vale? Es una u otra, ¿vale? Vale. Y las opciones de respuesta son... ¿Quién es? Halle Berry. Halle Berry. Esta es la negrita guapa. La negrita guapa es una manera de decir. Charlize Theron. Otra rubia guapa también. Sí, exacto. Muy grande. Guapas son las dos. Muy guapas. Esta es más recogida y esta Halle más Berry. Grande. No me digas que tienes más mayor. Halle Berry más recogidita, es una manera de definirla. Es un nombre un poco vasco también, ¿no? Halle Berry. Sí. Esta es la australiana. La que la pillaron en un vídeo. Pero bueno, estáis ya decidiendo y no sabemos cuál es la pregunta. Nada, ni idea. Bueno, situándonos. Y la pregunta es... ¿Cuál ha sido la primera mujer africana en conseguir un Oscar? Es que esta no es africana. ¡Ay! Esta sí es africana, es sudafricana. Es sudafricana. Ha sido esta. Oscar, Halle Berry no tiene Oscar, me parece. Pero ha habido ¿no ha dicho una antes negra, que eras australiana? No, es sudafricana. No, no, es sudafricana. Sí. Me he equivocado, sí, es esta. O por ahí. O por ahí, o de un pueblo de al lado. No sabemos si es Johannesburgo o de un pueblo de al lado. No es americana. Hombre, sus orígenes eran negros, pero... Es esta. Yo es que esta no lo sé, la verdad. ¿Seguro? No, seguro no, pero creemos que esta. Es que es todo nada. Es que es todo nada, no podemos dudar. Puede ser de padre sudafricano y ella diga que tiene sus orígenes sudafricanos. Claro. Sí, bueno. Claro. A lo mejor no es nacida en... Adiós, ya no están confundiendo. El padre de esta también era como... Que no, que yo digo que esta. Que yo digo que esta. Pero Halle Berry, pero ella no gana... Pero Halle Berry es muy joven, porque Charlize Theron ya... Halle Berry tendrá 40 y largo. Exacto, y es... ¿Tú cuánto le echas, Blanca? Yo le echo 48. ¿Os digo una pista? Hombre, pero con un poquito en la última pregunta, una llave. Anda, márcate un poquito, fíjate. Blanca. Que te hemos recogido de la calle, en nuestra tacaria. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, iba yo por ahí. Pidiendo, ¿verdad? El autobús, iba yo pidiendo, iba yo pidiendo y me habéis recogido. Y me han recogido de la calle. Una llave que además a lo mejor ni abre. Susi, con lo que yo te respetaba a ti. Halle Berry, ¿de dónde ha salido? ¿En qué película ha salido esta chica? Halle Berry, esta fue una chica. Bueno, chica. ¿Le doy al limpia? Eso no ha sacado ningún Oscar. No, nada, ninguna pista, pero bueno. Sí, porque Charlize Theron ha ganado un Oscar en una que se... Las dos han ganado un Oscar. Las dos ganan un Oscar. Ay, que me ha dejado. Vale, tú encima échale leña al mono. Yo digo para que... Entonces un segundo. La primera mujer africana. A ver, africana. Son las dos africanas. Que no, que esta es americana y el padre americano. Esta chica es americana. Es que mira, yo creo que las dos son africanas. Solamente que hay que pensar cuál es la primera. Entonces, ¿cómo se llama? Le dieron un Oscar, me parece, por una que hizo como de una mujer así depravada. Dale, limpia ya. Déjale que le dé. ¿Le doy a limpia? Venga. Sí. Adiós. Dale el limpia. Venga. ¿Han puesto la llave blanca de Blanca? Sí. Para abrir este coche rojo. Sí. Rojo como la sangre. Ay, vamos a hacer como no. Cero. Sí. Le doy al limpia. Dale. La última pregunta de nuestro trayecto. Pues, ¿cuál ha sido la primera mujer africana en conseguir un Oscar? Por favor. Oscar. Venga. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! No, no he ganado, pero ahora no, pero que abra la llave. ¡Muy bien! ¡La llave!
por favor. Ay, coge, coge. Coge, coge, coge. Claro que hable, blanca de blanca. Halle Berry es estadounidense. Halle Berry es estadounidense. Y Charlize Theron no es de Johannesburgo, es de Benoni. Pero bueno, es Sudáfrica, ¿vale? Muy bien, bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque ya no hemos llegado a la última parada. Esto, ya no queremos más dinero, ¿eh? Pero si no, te va a llamar. No, es que me lo imaginaba. Última parada. Coche nuevo, bonita. 300. Que no lo vamos a coger, no, no, no. 400 y 500 euros. No, 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 no. 500 euros. Que no, Blanqui. Son 500 euros. Ibais por la calle. No esperabais esto. Estabais ahí, nos vamos a tomar un café. Os vais con 500 euros. Como vengáis aquí y no abra. No pasa nada. ¿Y tú sabes la llave que abre? Yo no lo sé tampoco. Pero es que está cerrado en un sobre, que ahora... no lo sé, no lo sé. De verdad, te lo prometo que no lo sé. Pero ¿y si me quedo en la duda de si podría haber abierto? Siempre me voy a quedar. Te doy el dinero y lo comprobamos. No, no. Porque lo comprueba, o sea, no, que no nos quedamos con la incertidumbre. No, espérate. ¿Cómo que me das el dinero? Ah, ¿para yo saberlo? No, ¿para qué? No, yo lo voy a probar y me voy sin nada, como he llegado. Vale. Había 8 llaves, solo tenéis es que no una. Pero no importa, Blanca, si hemos llegado hasta aquí es para abrirlo, ¿no? Si ha sido todo surrealista. Claro, claro, ha sido todo. ¿Cómo se dice? No importa, en francés, no importa. No importa quoi. No importa quoi. No importa quoi. Es que ella es profesora de francés y yo a mí me queda poco, ya estoy cogiendo un nivelazo ya. Que tienes que coger ahora unos cursos. No importa quoi. Está servido para... Oh, de rien. No me quites pan. No. Te doy euros, o sea, no te quito pan, te doy 500 euros. Esto y abro el coche y me lo llevo si me tocas, las dos cosas. No. ¿Y yo entonces qué hago yo? Pues tú seguís presentando. Pero si es que yo todo el dinero que dé me lo quitan a mí de mi sueldo. ¿No queréis el dinero? Qué duro eres. No quieren los 500 euros, ¿vale? ¿Seguro? Seguro. Fantástico, me gusta esa actitud. Muy bien, ¿vamos o no vamos? ¡Vamos! ¡Vamos o no vamos! Venga, vamos ahí, pero un poquito de alegría, ¿no? ¡Vamos! Venga, vamos a por el coche, vamos, un poquito de fuerza ahí, vamos, un poquito de buen rollo, ¿vale? Poneros aquí. Uy. La suerte. No han querido los 500 euros, ¿eh? Se lo he ofrecido casi 20 veces. Él no lo sabe. ¿Vale? Este es el coche por el que estamos usando, Blanca. Tu llave, Blanca. Esa manita. Dale ahí. Le damos las tres a la vez. No han querido 500 euros. Esto es suerte. Claro. Bueno, esto sí que es suerte. Las preguntas las hemos contestado. Adelántate un poquito, María. Blanca. Adelántate un poquito. Tienen una llave blanca que muestra aquí la dueña, que es Blanca. Ellas han tenido el pálpito, han querido luchar por esta llave a tope. Sí, le he ofrecido dinero, 300, 500. ¿Os vuelvo a hacer 500 y os vais? No. 500, 2000, 2000. 500. ¿Seguro? ¿Última oportunidad? Blanca, habla tú. No, seguro. Bueno, pues... diciendo, pero no lo sabe. Apoyadle un poquito aquí a vuestra amiga. Calor. Calorcito humano. Calor. Extiende la mano, Blanca, hacia la ventanilla. ¡Dale! Oh, no. No, que le pongo un cerrar. No abre la llave, no abre la llave. No, yo sabía. Qué pena. Vale, atención. No abre la llave blanca no era una de las opciones. Tú sí. ¿Tú la sabías? Yo no lo sabía, yo solo sé que cuatro abren y cuatro no abren. No, ya, pero como lo habíamos dado aquí al principio. Pero bueno, no os quedéis aquí en este coche que es vuestro, Raquel. Nos vemos, este coche es una ruina. Nos vemos, chao.